Desde esta gran campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, desde hace 15 años venimos exigiendo a los y las decisiones políticas, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto lento para no morir. Fuimos millones y cada vez somos más, y ya es hora de que nos escuchen. La carta abierta que publicamos en los medios de comunicación de todo el país lo reclama. Nuestro proyecto de ley, 8 veces presentado, cada vez con más firmas de legisladoras y de legisladores de distintos bloques, también. Hoy más que nunca es prioritario. Hoy más que nunca es urgente. En este día vamos a escuchar a nuestras queridas compañeras históricas de la campaña que hace 30 años comenzaron a trazar este camino y que hace 15 años se organizaron en campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Vamos a escuchar a Mabel Gavarra de Rosario, a Nina Brugo de Cava, a Cristina Ercoli de La Pampa, que nos van a leer... la aclaración del encuentro de San Bernardo. Sí, el encuentro de San Bernardo, en el encuentro de San Bernardo se definió el 28 de septiembre como día por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe, una fecha que después se convirtió en el grito global por el aborto legal. ¡Aso, aso, aso! ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el pañuelazo! ¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el pañuelazo! ¡Aso, aso, aso! ¡Aso, aso! ¡Se viene el pañuelazo! ¡Pañuelazo! ¡Que sea ley! ¡Que sea ley! ¡Que sea ley!